Aquí estamos, seguimos por supuesto con muchas historias que tienen que ver con el país y es el turno de repasar la historia de Bairoletto, que nos va a contar nuestra amiga. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por visitar Eduardo Castex con, bueno, con Canal 7 y bueno, gracias porque nos dan la oportunidad de que toda la Argentina conozca lo que tenemos para ofrecer. ¿Y la historia de Bairoletto qué es? ¿Qué es la historia de Bairoletto? Contale un poco a la gente que está del otro lado y no sabe qué es. La historia de Bairoletto es la historia de uno de los bandidos rurales más famosas de la Argentina. Y bueno, y Eduardo Castex tiene mucho para decir, mucho para transmitir de lo que es este mito. ¿Hay un circuito turístico? ¿Hay un recorrido turístico? Sí, tenemos el circuito turístico Juan Bautista Bairoletto, donde bueno, la gente tiene la posibilidad de ver o de conocer el lugar donde él asistió a la escuela en el año 1910, en el ex edificio de la escuela número 44. Tenemos también para que el visitante tenga la posibilidad de conocer el lugar donde él conoce a Dora, que es bueno, un prostíbulo que funcionaba en Eduardo Castex por aquella época, y es la persona, Dora, por la que va a enfrentarse con un cabo de la policía, Elías Farache, al que bueno, en el año 1919 le da muerte. Y a partir de allí, bueno, empieza todo una vida de prófugo de la policía, de la justicia. Tengamos en cuenta que él fue buscado por la policía por más de durante 20 años y bueno, por más de la policía de 6 territorios de, claro, de la Argentina. Buscaban por todos lados, era perseguido, sí, por todos lados. Exactamente. Chaco, Mendoza, claro, San Luis. Claro, claro. ¿Y él cuando estaba aquí se escondía? Sí, de hecho, una vez que ocurre la muerte de Elías Farache, él le da muerte en la colonia, en la fonda de la colonia. A partir de allí, él empieza a huir para evitar, por supuesto, ser apresado por la policía. Y él ¿De qué recibe año estamos hablando? Estamos hablando del año 1919. Él empieza a recibir ayuda de gente que lo ayuda a esconderse, porque sin ese apoyo del pueblo, él no hubiese podido durante tanto tiempo permanecer, ¿no?, prófugo de la justicia. Claro. Y me imagino, bueno, ¿y qué dice el visitante, el turista, cuando ve todo el recorrido, cuando ve toda esta historia de Bairoletto? ¿Qué dice? La verdad es que la gente está interesada sobre la vida de Juan Bautista y me parece que el mejor lugar para visitar es Eduardo Castex, porque él a partir de la preadolescencia se instala con su familia en nuestra localidad y es aquí donde nace el hombre que iba a ser más tarde una leyenda. Bueno, y esa leyenda se trata de esta historia hoy. Gracias por haber venido, gracias por compartir y compartir con toda la gente esta leyenda de Bairoletto. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, amigos, regresamos con ustedes, volvemos a Buenos Aires. Esto es Vivo en Argentina. Estamos para todo el país y para todo el mundo. Ya volvemos. Gracias, Huguito.